Bienvenidos a María Elvira Presenta. Gracias, Panamá, por la sintonía. Que cada día hay más delincuencia y más matadera de gente. Mételo preso y déjalo allá adentro, que no salgan más. Si usted compara el gobierno anterior de Ricardo Martinelli, hubo también delincuencia, pero este más peor también, porque dice ese programa de Barrio Seguro, dice que es para sacarlo a ellos en, bueno, será una buena ventaja, pero mala, malísima, porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Por mucho que la policía quiere trabajar, siempre hay violencia en la calle. Si se meten presos, tienen que buscar una fórmula como, pues si lo llevan preso, ellos van a pagar igual. Así que ellos le dan lo mismo, si salen o no salen, van a pagar. No, en este caso no, está incrementándose más la violencia. Bueno, si te pones a ver en la calle mucha violencia, la gente no respeta a nadie, ¿y qué podemos hacer? Está tratando de hacer lo posible, pero la sociedad está bien pervertida. Los padres, claro que sí, tienen que ponerle mano fuerte a sus hijos también. El gobierno no puede hacer todo. Los informes arrojan una tendencia en algunos delitos han disminuido, como es el caso de los homicidios. Hay una disminución marcada. Sin embargo, nos interesa saber los factores cualitativos que están incidiendo, la forma como se están dando los homicidios. Es decir, la crudeza de estos hechos, el tipo de arma que se está utilizando. Aproximadamente 70% de los homicidios con arma de fuego. Cuando yo empecé mi vida, había gente aquí hace 15 a 20 años atrás. Y esto ha ido evolucionando de una manera trascendental, y regresar ahora mismo con los nuevos sistemas, las nuevas doctrinas policiales que hay y las diferentes fundaciones que hemos dado, se observa la tranquilidad, se observa una paz, se observa que las personas ya dialogan con nosotros de lo que anteriormente había, que en este caso por lo mínimo siempre se registraban situaciones, más en estos casos donde anteriormente estaba baldío y por ahí se daban, otros lugares venían a hacer sus diferentes actividades porque había unas rivalidades de territorios o barrios y lo demás de esto, y teníamos que nosotros estar constantemente entrando con estrategias de operativo constante que definitivamente a largo plazo no nos resultaba. Mi delincuencia fue así. Mi barrio fue hoy. Vivía primero en un barrio donde sabía delincuencia, sabía matanza. Yo era un niño de los 7 años. Mi papá me abandonó. Mi mamá fue mamá y papá conmigo, tú sabes cómo, ¿ah? Cuando yo estaba en la escuela, estudié, llegué hasta tercer año. Llegué a un estado donde un amigo me metió a una escuela que llegué a cuarto año porque quería que me superara. Pero obviamente me gustó primero la hierba, la marihuana. Bueno, definitivamente es un tema que nos alarma y que nos pone en una situación de que todos queremos sentirnos seguros, ¿verdad? Y este tema de pandilla, en la que quedamos más alarmados cuando vemos que, como acabas de decir tú, que está jalando ya no a un adulto, que está jalando a un adolescente, que está jalando a un niño, es alarmante. Los registros de las instituciones o la institución de seguridad arrojan precisamente, uno, la totalidad de pandillas, que son aproximadamente 200 pandillas. Sin embargo, tratamos de ver qué tipo de delitos participan las pandillas. Y fundamentalmente, de acuerdo a los registros del Ministerio de Seguridad, participan en 3 delitos fundamentales. Aquellos que generan quizás más ingresos para sustentar una actividad criminal, que son el tráfico de armas, el tráfico de droga y precisamente en algunos casos el tema de secuestro. No conocí amistades, comencé fumando. Después me dio por robar, después quedé asaltando, portaba armas de fuego. Ok. ¿Tu mamá, tus padres no te llamaban la atención por ese estilo de vida que llevabas? Sí, sí se llegaron a dar cuenta, me llamaron la atención. ¿Y qué pasó? Pero estaba, en el momento estaba errado, no hacía caso. ¿Y por qué decidiste no estudiar y dedicarte más a la pandilla? Bueno, en ese entonces conocí una muchacha y la quedé embarazando y se me hizo la cosa más difícil, pues estudiar, y iba creciendo la barriga y necesitaba dinero para exámenes, esto que lo otro.
los muchachos de aquí del barrio se dedicaban más a cuidar su entorno, su área. Ellos tienen ese, ¿cómo podemos explicarlo? Ese nivel de defender su territorio, de cuidarlo, de que no se le involucren personas que están involucradas en otras pandillas. Entonces, el asunto aquí era que ellos tenían que defender su territorio donde ellos moraban, donde ellos vivían. No quería saber de la escuela. ¿Ah? ¿Qué pasó? Cuando hacía mi tarea, el turno de la mañana llegaba, ya yo no quería ir a la escuela. Decidí era mejor fumar. ¿Ah? Y me iba a fumar. Cuando la primera vez que caí preso, caí por droga. Cuando tú llegas a la cárcel, tú ves 230 personas en una celda que es como si cuando tú vas al baño de tu casa a orinar. Y es más, cuando tú entras y si tú no conoces a nadie, ¿tú sabes dónde tú duermes? ¿A dónde? En el rincón del inodoro primero. Y después de ahí tienes que ganarte tu respeto para poder agarrar una hamaca y subir arriba. Si no, te quedas todavía ahí. En los centros adultos ni siquiera los podemos llamar de cumplimiento, porque todavía no hemos logrado esa separación que nos exige la ley de tener a los que están en detención preventiva separados de los que están cumpliendo una pena. Por ahora la realidad es que están todos mezclados. En la nueva joya estamos empezando un nuevo sistema en que los condenados estén separados de los procesados, pero eso es porque es obviamente un nuevo modelo de gestión. La realidad es que los centros de adultos en su mayoría, con algunas muy pocas excepciones, están en muy, muy mal estado. Tenemos un gran hacinamiento, una población que definitivamente no responde ya para la cual las estructuras fueron creadas. Estamos con una población muy hacinada. Tenemos situaciones también de atención médica, de falta de atención médica, pierden las citas médicas, pierden a veces tratamiento, la atención de los médicos que existen para ellos en el tema, por ejemplo, del complejo de La Joya, que abarca La Joya y La Joyita, la clínica que tienen allí, la cantidad de médicos no es suficiente para esa población. Ahí estamos hablando de que entre esas dos hay 10.000 hombres allí, y la cantidad de médicos no puede realmente, por más que los médicos quisieran, abarcar realmente la atención de salud que necesita una población tan alta como esa. Horrible, pues, las necesidades de un preso, de todo ser humano. No habían inodoro, no había agua a veces, en un huequito que había ahí que dejaban de donde va la taza de servicio, ahí tú tenías que hacer tus necesidades. Sí, estábamos aproximadamente 29, 30 personas en un cubículo que estábamos todos apretados ahí. Si tú vas a La Joya, que tiene, vamos a decir, casi que un tercio de las personas privadas de libertad del país, tú te vas a encontrar un lugar con pésimas condiciones, con pabellones todos muy aislados uno del otro, con muy pocos custodios, en muchos casos policías dentro de lo perimetral interno, que es en contra de lo que nos exige la ley de que sean custodios civiles. Un policía por un pabellón de 500 personas. ¿Qué clase de tratamiento tú les puedes dar a esas personas? Ahora, como ahí están en las cárceles, como matan a uno, matan al otro, y policías corruptos, malas, pésimas. No hay ese orden para los presos, porque si supongamos yo estoy preso, ¿verdad? Yo creo que a mí, por estar preso dentro de una cárcel, no es bueno, pero quiero que se me den una condición de vida, que me den una buena atención. Ustedes que las cárceles no funcionan, las cárceles son una universidad del crimen. Ahí es lo contrario, ahí mientras que no le controlen a los grandes que están adentro, los celulares, que olvídate. Es lo mismo, está allá que están acá afuera, hacen lo mismo. Las cárceles realmente no son para resocializar. Las cárceles para que una persona que ha violado las leyes cumpla una pena. Entonces usted no me puede convertir la cárcel en un resort. No, señor.
y ellos me hablaron de su tema de atención médica. Inclusive pude ver que personas enfermas se llevaban en carretillas de construcción, la carretilla de los albañiles, como si fuera prácticamente la ambulancia interna, de una forma que la persona estaba toda comprimida allí en ese pedacito de carretilla. Eso lo vi yo misma, y yo dije ese día, cuando conversaba con ellos y les escuchaba, pues, que ese derecho a la salud que ellos tienen también como seres humanos que son. Pero tú vas a un centro como el Renacer, por ejemplo, que es un centro pequeño, a donde uno se puede enfocar en la población, a donde pueden salir al patio, siempre están fuera de sus celdas durante el día, a donde pueden jugar deportes. El equipo de Renacer está invicto en todos los juegos amistosos que se han hecho. Tienen tiempo para recrearse, para realmente cambiar sus vidas. Y hay privados de libertad que te lo dicen. En La Joya no estaban siendo resocializados, pero llegan al Renacer y eso cambia. Por lo que he visto, es como si fuera una universidad de delito allá adentro. Testimonio de personas que lo han dicho, y cada vez que entran allá se ve que el pandillerismo, el delincuente sale como más especializado en la delincuencia de allá. Bueno, yo he visitado nada más una prácticamente, y se quejan de todo, y están mejor que muchos que están acá afuera, porque están confinados de esa gente, no hacen nada todo el día. Mira, que allá adentro ellos dicen que no comen bien, y es mentira. Ellos tienen una dieta balanceada y muy consciente y muy grande. Entonces, se la pasan allá adentro haciendo nada. Engordan cuando salen acá afuera, que tienen que enfrentarse a la vida, al trabajo y cosas. No saben hacerlo. Así que no le están socializando para nada. Más que la infraestructura, que está muy dañada, en pésimas condiciones, y la tenemos que cambiar y lo estamos trabajando, yo diría que no se ha invertido en el personal humano. Tenemos una academia de formación penitenciaria muy nueva, solamente hace 3 años, 4 años que se inauguró. No tenemos carrera penitenciaria, tenemos salarios pésimos, por alrededor de los $400 a custodios, a administrativos, a los abogados, psicólogos, trabajadores sociales, todos ganan muy poco. Entonces, toda esa persona que debe acompañar al privado de libertad, no nada más custodiándolo, observándolo, monitoreándolo, sino en los talleres, en los programas, evaluándolo, ver cómo esa persona está cambiando, si está respondiendo a los programas de manera positiva, no se invierte. ¿Qué opino ya de la mora judicial? Ah, bueno, que las autoridades no están haciendo su trabajo como debe de ser y están enfocados en otras cosas, como en la política, que puede ser uno de los factores que hacen que haya esa mora judicial. Bueno, que está tarde, debieran acelerar más eso, porque de repente hay personas ahí que no ameritan estar tanto tiempo y no les solucionan el problema. Bueno, eso está realmente mal, de que demoren hacer el juicio a un detenido, porque por ejemplo yo tengo un amigo que está detenido y han demorado demasiado. Bueno, se supone que debiera ser más celérico, pero también hay que ver cuántas personas laboran en ese sistema, ¿verdad? Y entonces muchas veces eso va a depender es de eso, de la cantidad de casos o expedientes que se reciben por día, cuánto se demoran en procesarlo y cuántas personas hay para hacer ese trabajo. Que no deberían de demorar tanto, porque los familiares están esperando para saber qué puede pasar con su familiar. Eso está muy fatal en este país, debe ser muy rápido esos asuntos. Lento de los juzgados, de los jueces, de los fiscales, muy lenta la situación de ellos en sus casos pendientes con la justicia. Mira, el tema de la mora judicial es otra de las causas que ellos siempre se están quejando. Te puedo decir en cantidad, precisamente, que es de la población que tenemos, de 16.136, de los cuales 15.033 son hombres y 1.103 son mujeres. De esos 16.136 condenados,
hay 7.022, lo que quiere decir que los otros 9.000 y tanto todavía están en proceso. En algunos ya en procesos ante el órgano judicial, otros todavía apenas están en investigaciones en el Ministerio Público. Y otro tema muy importante, que es el demora judicial o congestionamiento judicial, es que tenemos a entre 60 y 65% de las personas privadas de libertad no tienen una condena en firme. Pueden estar todavía esperando juicio, pueden estar todavía en investigación, pueden estar, tuvieron una primera sentencia y la están apelando. Considero que lo que realmente se debe entender es que la mal llamada mora judicial es realmente una recarga o una sobrecarga laboral o una sobrecarga dentro de lo que es la materia judicial. Yo creo que, bueno, ahí definitivamente el órgano judicial tiene que retomar su trabajo. Yo creo que es importante, porque a veces nos encontramos, por ejemplo, con situaciones como las que han dicho, ¿sabes? Llega el día de estamos esperando la audiencia y estamos con esa ansia de que ya por fin va a venir la audiencia, y cuando llega el día de la audiencia no hay transporte. La suspendieron. Desafortunadamente, la mayoría de las personas, aún usuarios del sistema, no conocen con propiedad la estructura misma que nos establece el Código de Procedimiento Penal, que es el que nos indica los procedimientos o pasos que se deben seguir una vez que tenemos un expediente en nuestras manos. Entonces, definitivamente que el congestionamiento que ven las cortes se impacta en el sistema penitenciario. Tú tienes más del 50% de, por mucho, personas que no saben si son culpables por el delito del cual se les acusa. Y entonces no podemos enfocarnos en una población condenada porque la mayoría de las personas están en detención preventiva. No es tan sencillo como que el expediente llega y inmediatamente se puede resolver. Lleva un sinnúmero de procedimientos o pasos que se deben cumplir. Llámese en la tramitación lo que son las notificaciones, lo que son los traslados. En fin, estos procesos no los establece el mismo Código Judicial y forman parte del debido proceso. Alejarnos de ello entonces acarrearía las nulidades dentro del proceso, porque esto lo harían saber más adelante los mismos abogados que no estén de acuerdo con las decisiones. Todo eso pues es un problema en la que quedamos como en un círculo vicioso que no se avanza. Entonces yo creo que esa fue otra de las situaciones que detectamos, que es otra de las quejas que ellos siempre están diciéndonos. Lo que sucede cuando hablan de la mora es por la cantidad de expedientes que hay existentes. Ahora bien, si damos un ejemplo de que tenemos actualmente, vamos a decir que unos 600 expedientes, por decir, en trámite, dentro de cada juzgado, por dar un ejemplo, no estoy dando una cifra cierta, y se pudiesen resolver todos el mismo día, hay que, igual que hacer notificaciones, hay que correr traslados a la fiscalía, esto toma tiempo. Si se resolvieran los 600, tendrían que imaginarse que a uno por día ni siquiera alcanzaría un año para poderlos resolver. Es mucho más complejo el panorama en el sistema de adultos infractores. Yo creo que nosotros vamos a haber sido exitosos con nuestra reforma penitenciaria si logramos garantizar seguridad dentro de los centros, porque recordemos que en el sistema de adultos nosotros tenemos casos de personas que se matan entre ellas. Que ellos también son personas y merecen pues un trato digno y justo, a pesar de que, bueno, tuvieron alguna falla pues con... Deben de hacer un plan de contingencia con los expedientes, a agarrar como estaban haciendo casualmente hace un par de años atrás, que iban a los centros penales y ahí mismo ellos iban descargando los casos, que era muy bueno, pero no sé por qué lo terminaron, no sabría por qué. Bueno, la verdad me parece como injusto, porque, o sea, son personas y debería ser un trato igual, independientemente de que hayan cometido un crimen. Yo pienso que sí, que tienen que hacerlo rápido, ¿no?
¿Para qué mantener tantos presos allá a veces por una tontería y se tarda mucho tiempo? Yo considero que sí, que deben de ser más ágiles en ese proceso. Eso por un lado. Por el otro es que definitivamente Panamá no le ha puesto la suficiente atención al tema penitenciario. Entonces, la primera vez que Panamá invierte en construcción de cárceles es con la pasada administración, la Nueva Joya y la cárcel de David. Pero nosotros, la mayoría de los centros en el país, ninguno fue diseñado para ser centro penitenciario, con la excepción de Renacer, que era un centro de los Estados Unidos en su momento. Poco importa, a ellos no les importaba, sino que hacer su trabajo, sacar la delincuencia de las calles según ellos, y ya una vez estando ahí, a ellos no les importaba nada con nosotros. No, nunca llegué a recibir ni un acoso, ni una amenaza. Sí llegué a escuchar una violación en otra celda, cosa que fue algo traumante, me explico. Y okay. Bueno, son cosas que se viven a diario en las cárceles hoy en día. ¿Qué tiempo estuviste detenido siendo menor? 2 años. Yo ya era un delincuente para mí, pues. Cuando salí de ahí, mi mamá me dice, bueno, mira, vamos a mudarnos, me mudé para un barrio donde mi mamá supuestamente no había nada ilícita. ¿Qué pasa? Llego al barrio. Todo el mundo me mira con cara, pero ya yo venía con una mente maquinadora, tú sabes cómo, ¿ah? O sea, que ya mi mente no era que si yo, que yo llegué, dije, no, que mira, peladito, te la voy a meter. Yo le iba a responder una vez. Cuando llegué al barrio, bueno, siempre había una controversia, porque tú sabes que en los barrios que tú llegas, nunca te van a tratar como que tú fuiste criado ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Quedé controlando el barrio, imagínate que yo ni me lo imaginaba. Nosotros tenemos que primero erradicar eso, erradicar la violencia dentro de los centros, y lo hemos podido bajar por mucho, con requisas, con más control. Atención médica básica, que de nuevo en los centros penitenciarios adultos hace falta, lo estamos trabajando con el MINSA y hemos hecho muy buen trabajo de coordinación. Pero son cosas mucho más básicas en el sistema de adultos que hay que lograr antes de poder llegar a un modelo como el de jóvenes, que es totalmente resocializador. Entonces, en el de adultos, yo creo que nosotros tenemos que lograr que haya mejores condiciones básicas, que eso se logra a través de nuevos centros en algunos casos, y a través de rehabilitación en otros, y a través de limpieza en otros. La cárcel necesita meterle la mano en lo que es la higiene, los hospitales y bueno, y la alimentación para los detenidos. Yo paro viajando mucho y a veces en otros países yo he visto y hago las comparaciones, aunque no son muy buenas las comparaciones, pero las hago de acuerdo a las cárceles de Sudamérica, y yo me he dado cuenta que todos los países tienen ese problema. No solamente lo tiene Panamá. Varela es un buen presidente, pero hay que tener paciencia con él, a pesar que hablan que él es un tortugón. Pero mentira, ese hombre, ese señor tiene algo para el país. Pero hay que asesorarlo acá, la gente. Tiene que asesorarlo más. Y claro, ahora, acuérdate que él, cuando él cogió el poder, lo cogió limpio, las arcas de tanta la gente robar y robar y robar y robar. Claro, el hombre ya está viendo cómo. Bueno, que lo que yo opino, la cárcel del país hace... Tiene que hacer cárcel para resocializarse al individuo. No es verdad que lo detienen, lo tiren ahí y salgan con lo mismo, la misma idea. Hay que resocializarlo para que sean ya un hombre del bien a la sociedad, se integren a la sociedad en bien, para un bien común. Comenzamos a hacer un recorrido por todos los centros penales. Y en ese recorrido definitivamente encontramos muchas situaciones que reafirmamos ya de lo que ya conocíamos a través de diferentes informes, a través de los medios, ¿verdad? Y el primero de ellos es el hacinamiento. Tenemos un gran hacinamiento, una población que definitivamente no responde ya
para la cual las estructuras fueron creadas. Estamos con una población muy hacinada, tenemos situaciones también de atención médica, de falta de atención médica, pierden las citas médicas, pierden a veces tratamiento, la atención de los médicos que existen para ellos en el tema, por ejemplo, del complejo de La Joya, que abarca La Joya y La Joyita, la clínica que tienen allí, la cantidad de médicos no es suficiente para esa población. Ahí estamos hablando de que entre esas dos hay 10.000 hombres allí, y la cantidad de médicos no puede realmente, por más que los médicos quisieran. Nosotros tenemos que trabajar con modelos específicos. Asimismo, como en el sistema de jóvenes, estamos trabajando con PACORA, y viendo esos buenos resultados podemos entonces tener la confianza nosotros de que funciona y de que se puede replicar, y además ganar la atención de cooperación internacional y de la empresa privada, por ejemplo, que nos apoya mucho en PACORA. Tenemos que trabajar con modelos, porque no es verdad que nosotros vamos a agarrar 24 centros a nivel nacional, que es el sistema penitenciario de adultos, con 16.000 personas privadas de libertad, y que en un año, de la noche a la mañana, cambian las cosas. A los 18 años yo comencé a trabajar en un juzgado. Así que yo conozco cómo era la justicia del año 59 a 64. Ahí las cárceles eran, señores, un hoyo, un infierno. Ahora sí, uno encuentra talleres de ebanistería, etcétera, etcétera, clases, psicólogos. En los Estados Unidos, joven, un detenido puede convertirse en abogado a través de estudios por correspondencia, estudios semipresenciales ahora con la internet y todo eso. Entonces, esa atención de salud muchas veces, por ejemplo, si tienen que transportarse a un centro hospitalario acá a la ciudad, para un examen médico, para un tratamiento, para algo muy preciso que no se da ya en la clínica. Si está el carro, no hay custodio, si están los custodios, no está el carro. Al punto tal que nosotros como Defensoría del Pueblo le hemos dicho, bueno, para evitar estas situaciones con muchísimo gusto podemos coordinar de que por lo menos garantizarle al centro penitenciario el transporte. Entonces no hay suficiente personal, y de pronto el personal que hay estaba desganado, no todo, pero entonces nosotros estamos enfocándonos en ese personal, en subir sueldos, en hacer una carrera penitenciaria, vamos a abrir una academia de formación penitenciaria en Agua Dulce, para poder tener una sede permanente que le dé los incentivos al personal que se requiere para de verdad reformar el sistema. Solo acá de Panamá, de los casos que ya en particular, con nombre de cada uno de los que ya han puesto propiamente su queja en el tema de salud, tenemos 130 casos ya con nombres y demás, en la que el 60% de esos casos es precisamente queja de atención de salud. Y estoy hablando solamente de estos dos centros penales. 60% es falta de atención en el tema de salud. Nosotros no tenemos un sistema bueno en cuanto a rehabilitación se refiere, entonces por ahí también habría que empezar a trabajar, ¿verdad? Porque ellos también merecen que se les den oportunidades para que se puedan reinsertar nuevamente en la sociedad. No es nada más tenerlos ahí detenidos y ya. Eso depende del presidente de la República. Él debe resolver todos esos problemas. Hace una cárcel nueva, moderna. Muchísimas gracias. Tratarlos bien, ponerles una escuela donde ellos vayan capacitándose y aprender que en la calle no se va a delinquir ni a robar. Bueno, poner manos en el asunto, pues, porque no es sencillo estar en ese lugar. Bueno, yo diría que son óptimas, pero que deberían de hacer algunos arreglos en cuanto a lo que sería la parte de la salud. Y la seguridad también, porque así como tenemos entendido, de vez en cuando se escapan algunos reos de las prisiones, entonces que todo eso debería tratar de mejorarlo. Tan insoportable para los pobres presos, a sobrinos. Claro, está bien que ellos robaron, cometieron, están pagando su condena, pero deben de darle algo mejor a los presos. Darle, ¿cómo es que se dice? Educación. Que enseñarles en la misma cárcel que trabajen y hagan algo para ellos, pagar su condena, y a la vez que el mismo pueblo, la gente lo vea que están haciendo. Y entonces, cárceles nuevas y atención médica, de todo, educación, vuelvo y repito,
y digo que es así. Salud, una atención médica cuando se requiera, no violencia, que haya control del gobierno dentro de los centros, que yo todavía no te puedo decir que lo hay 100%, en muchos casos los privados de libertad tienen control de su pabellón porque no hay suficientes custodios o policías para custodiarlos. Y entonces tener algunos buenos ejemplos de resocialización, que cuando ya nosotros cumplamos con todo eso, podemos entonces a pasar a un sistema que resocialice por completo. Pero nos falta mucho para llegar a eso. Hay que ser honestos y saber nuestra realidad. Una crisis de décadas no se resuelve en uno ni en cinco años. Pero hacia allá vamos, y lo importante es que esto sea un tema de Estado. Que la próxima administración que venga, así como nosotros acogimos las buenas cosas que nos dejó la pasada administración, que las voy a mencionar, la Academia de Formación Penitenciaria, la Nueva Joya, a pesar de que yo no la hubiera diseñado tan grande, es un centro moderno con mejores instalaciones, y los nuevos, el centro de David, que lo estamos continuando, y el de Pacora, que fue un legado de la pasada administración con cooperación internacional. Lo positivo nosotros lo hemos continuado. Y realmente todo el tema del colapsado sistema penitenciario, tenemos que revisarlo. Tenemos que enormemente revisarlo porque de repente, mira, ahorita mismo, por segunda vez, la Defensoría está haciendo un trabajo de reestructurar las juntas técnicas penitenciarias. Bueno, pienso que lo más apropiado es ver la gravedad de los delitos que han cometido y, o sea, por gravedad irlos atendiendo, ¿no? ¿Cómo están las cárceles? Los presos, están enfermos, deben de atenderlos, son seres humanos, ¿verdad? Está bien que ellos cometieron cosas así de robar y eso, pero son seres humanos. La cárcel en el país, ahorita hay un hacinamiento creo que está como sobrepoblado. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de mejorar esas cárceles, y mejorar esas cárceles primero es hacer unas nuevas. Ojalá Dios quiera que un día llegue eso, para que vivamos tranquilos todos aquí en Panamá. Hay suficiente dinero para vivir tranquilo aquí en Panamá, para que no haya delincuencia. Hay que trabajar. Las autoridades tienen que poner mano dura en el asunto. El gobierno está haciendo lo mejor que puede. Hay que darle dentro de las prisiones cursos para que ellos puedan gestionarse cuando salgan para poder salir adelante. Bueno, todo es cuestión de poner uno de su parte, ¿no? Hay que poner de su parte, porque si todos poniéramos de nuestra parte no había nada, no había ni violencia, no hay nada, pero ahora sería maravilloso, pero eso sería un cuento de hadas. Tú sabes que eso, ahora mismo como vamos a nivel mundial con la globalización, la violencia es parte de ella. La cárcel es para pagar un delito y no para estar graduando a una persona o convirtiendo a alguien en la madre Teresa, etc. Por supuesto, eso debe ser para aquellos que van a cambiar. Y yo sé que es esto algo duro. Doy gracias definitivamente a Dios, una porque estoy aquí viviendo y palpando algo histórico que se está dando en nuestro país, en lugares marginados que están cambiando. Están cambiando la fachada, ya sea de tanto para el turismo, a raíz de la seguridad que estamos brindando constantemente por las fundaciones, que pasé y no sabía qué era, como dije anteriormente, y al ver que era un mundo positivo y otras más, y trabajando en equipo con los programas del Estado de Barrio Seguro y la Policía Nacional y los programas de seguridad ciudadana y las diferentes doctrinas extraídas positivamente para nuestro país, están dando resultados. Y hay que continuar fortaleciendo las capacidades, fortaleciendo las posibilidades que estos individuos logren, digamos, un nivel educativo, logren acceder a un empleo que le permita algún nivel de rentabilidad y una vida bajo niveles de riesgo mínimos. Yo creo que podemos lograr de forma efectiva que estos individuos logren un éxito a nivel de su inserción social. Y lo pone a trabajar durante 3-4 días pintando un edificio, y esos muchachos se ganan $100 cada uno.
Y cuando se ganan eso, van contentos al supermercado, van contentos a dar esto, a soltar aquí, a soltar acá. Tenemos muchachos aquí que verdaderamente quieren la oportunidad. Y sale por un homicidio porque ha estado con bandas, porque se ha vuelto loco encerrado en una celda y ha ganado más odio y rencor. Y lo que hace cuando sale es volver a robar, volver a matar. ¿Qué ganamos como sociedad de tenerlos encerrados ahí por años? Entonces, eso no es lo que nosotros queremos como gobierno y definitivamente no es lo que debe querer la sociedad. La sociedad debe querer y debe apostarle e invertir en una resocialización. Sin embargo, de nuevo, trabajar es parte del trabajo de resocialización, efectivamente. Los privados de libertad tienen que trabajar, porque así es que ellos están aprendiendo. Yo creo que tenemos que seguir positivos. Perder la esperanza sería claudicar y resignarnos a que el mundo siga girando como le pega la gana. Yo creo que el ser humano tiene que tomar las riendas, las autoridades tenemos que hacer nuestra parte, los adultos, la sociedad civil, cada uno tiene que hacer su parte y sobre todo dotar a las instituciones que están trabajando en temas tan sensitivos, dotarlos del presupuesto que requieren. Hay muchas instituciones que tienen proyectos lindos, pero los proyectos lindos tienen que tener una inyección económica dentro de su presupuesto para que se puedan realizar. En esa medida yo creo que vamos a poder caminar igual. Hay muchas ONGs, hay mucha gente, tanto persona natural como persona jurídica, que sí todavía también creen en que nosotros como seres humanos tenemos una esperanza de un mundo mejor. Yo creo que claudicar sería totalmente horrible, horrible, porque si nosotros enfrentamos una segunda guerra mundial en la que casi nos desaparecemos y se hizo la batalla, ¿por qué no hacer la batalla ahora? O sea, que no podemos decir que no se resocializa, sino que se trabaja, no, al contrario. Enseñarles a trabajar y darles una oportunidad para trabajar dentro de un centro o fuera de un centro cuando toque según su clasificación es en efecto apostarle a la resocialización, que esa persona cuando sale esté listo. ¿Para qué? Para trabajar en vez de para delinquir. Porque definitivamente que no es un trabajo que se va a hacer en un día, pero si todos apoyamos y todos nos unimos y trabajamos por esa sociedad de paz que queremos tener, por esa sociedad que haya respeto, que haya tolerancia, tenemos que unirnos y tenemos que mirar hacia el futuro, porque si dejamos que esto siga en crecimiento, ¿qué futuro nos espera? Y si triunfa, ¿tú sabes el éxito que se puede hacer? ¿Qué éxito puede haber? Plata, dinero, porque ahí lo que viene es dinero y droga. Y como te digo, me encanta la cocaína y con la cocaína soy feliz. Bueno, los que no están en una pandilla, mi consejo es que estudien, sean alguien en la vida, tengan su título, porque eso es lo único que le queda a uno, el estudio, para poder ser alguien en la vida. Y a los que están, que busquen el camino de Dios, es lo mejor que puede hacer.